para todos un saludo muy especial, muy fraternal en este domingo 9 de agosto. Es el domingo 19 del tiempo ordinario. Los invito pues a hacer este ejercicio de la lección divina. Es un ejercicio de oración. Y antes de ello nos vamos a poner en manos del Santo Espíritu de Dios para que sea el Espíritu quien nos oriente, quien nos guíe y quien nos ayude a entender la Santa Palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos entonces a proclamar el texto de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos pues a un breve análisis espiritual. Este evangelio de hoy es la continuación del episodio de la multiplicación de los panes. De hecho, así empieza el evangelio. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Este evangelio es la continuación del evangelio, el episodio, el suceso de la multiplicación de los panes. Pero vamos a un primer detalle espiritual. Jesús entonces le dice a sus discípulos que se adelanten. Jesús está despidiendo a la gente. Pero luego, ¿qué hace Jesús? Dice el evangelio que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Aparece aquí el primer detalle, el monte, la montaña. ¿Y qué es el monte? ¿Qué es la montaña en las Sagradas Escrituras? Es la presencia de Dios. Jesús, efectivamente, después de una jornada de trabajo fuerte, después de multiplicar los panes, después de haber saciado a más de 5.000 hombres, toma la decisión de subir al monte. Es decir, toma la decisión de ir a encontrarse con su papá Dios. Y dice el Evangelio, él está a solas con su padre, en intimidad con su padre. Esa es la oración. Entrar en intimidad con Dios.
Pero entonces aquí hay algo que aprender. Cada vez que uno termina una jornada de trabajo, cada vez que uno realiza algo, lo que sea, es muy importante luego de eso orar. No solamente se ora para iniciar la jornada, también se ora finalizando la jornada. Esa es la actitud de Jesús. Jesús trabaja arduamente, multiplica panes, da de comer y de inmediato se retira a orar. Digamos que el descanso de Jesús es la oración. Qué rico también que nuestro descanso sea la oración. Que nuestro descanso sea el encuentro con Dios. Que nuestro descanso sea estar a solas, cara a cara, corazón a corazón, con Dios, que es el único que repara nuestras fuerzas y restaura nuestras vidas. Primer detalle. Luego entonces, los discípulos están ya un poco retirados de Jesús. Y resulta que en ese momento hay unos vientos contrarios, hay unas olas gigantes. Y esos vientos contrarios y esas olas gigantes están poniendo en riesgo la vida de los discípulos. Y entonces, ¿cuál es el sentimiento de los discípulos? Dice el Evangelio, sienten miedo. ¿Miedo de qué? De hundirse. ¿Miedo de qué? De perder la vida. Ellos están paniqueados, están llenos de miedo por las olas y por los vientos contrarios. Mis amores, ¿qué son los vientos contrarios? ¿Qué son las olas? Son sinónimos de los problemas y de las situaciones que se le van presentando a uno día a día. Podríamos decir que una enfermedad inesperada es un viento contrario, es una ola gigante. Podríamos decir que la pérdida de un ser querido es un viento contrario, una ola gigante. Podríamos decir que cuando se cae en un vicio o cuando se cae en una desgracia, eso es un viento contrario, una ola gigante. Podríamos también decir que esta pandemia que estamos viviendo es sin lugar a dudas un viento contrario, una ola gigante. Y ante esos vientos y ante esas olas, ¿qué sentimos todos? Miedo. Hoy todos estamos llenos de miedo. ¿Miedo a qué? A contagiarnos de ese viento contrario que se llama el COVID-19. Miedo a que esa ola gigante llamada el COVID-19 acabe con nuestras vidas y con nuestras ilusiones. Hoy todos tenemos miedos. Todos estamos llenos de incertidumbre. Todos de alguna manera nos sentimos vulnerables. Hoy también nosotros, como los discípulos, estamos en medio del mar, en medio de esos vientos contrarios y esas olas gigantes. Pero miren lo que Jesús le dice a los discípulos y también nos dice hoy a nosotros. Mira el contraste. Ante esos vientos contrarios, ante esas olas gigantes que están golpeando nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad, Jesús aparece. Aparece en medio de la tormenta. Aparece en medio de los vientos contrarios. Aparece, se deja ver en medio de las olas gigantes para decirnos, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Son unas palabras que salen de los labios de Jesús. Son unas palabras consoladoras. Son unas palabras que nos tienen que motivar a seguir adelante en medio de estos vientos contrarios y de estas olas gigantes. Ánimo,
soy yo, no tengan miedo. Mis amores, hoy Jesús nos está diciendo que no hay nada que temer. Hoy Jesús nos está pidiendo que confiemos en Él, pues Jesús no nos deja solos. Jesús no se ha desentendido de nosotros. Jesús no se ha desentendido de estos vientos contrarios y de estas olas gigantes que van llegando a nuestras vidas. Por eso la afirmación que hoy debe resonar, la afirmación que hoy debe o debemos grabar en el corazón es esa de Jesús: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y bueno, ¿y cómo finaliza entonces el texto bíblico? Nos dice la palabra de Dios que Pedro le habló a Jesús. Pedro, que siempre toma la iniciativa. ¿Y qué le dice? Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Pedro, de alguna manera, está retando a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también retamos a Jesús? Es que Pedro le dice, si eres tú, él de alguna manera duda y por eso reta a Jesús. Y por eso les digo que cuántas veces nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, si eres tú, hazme este milagro. Y si me haces este milagro, yo te prometo. También como Pedro, muchas veces nos falta fe y retamos a Jesús. ¿Pero qué le responde el Señor? Le dice, ven. Y dice el texto, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Nuevamente aparece el miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y miren la actitud de Jesús. Ustedes se van a ubicar en la escena. Pedro se ha bajado de la barca, está caminando sobre el agua. El viento apremia, arrecia, siente miedo nuevamente, se está hundiendo, grita, Señor, sálvame. Y miren lo que sucede. Enseguida Jesús, primero, extendió la mano, segundo, lo agarró y tercero, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Cuántas veces nosotros como Pedro sentimos que nos hundimos? Es que hundirnos también es sinónimo de problemas, de dificultades, de obstáculos. La vida no es fácil. La vida es un combate permanente, es una lucha permanente por salir adelante. Hoy también nosotros tendríamos que gritarle al Señor, Señor, sálvame. Y tendríamos que sentir cómo Dios extiende la mano, nos agarra y nos dice como a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Que el Señor en este domingo nos dé la gracia de aumentar nuestra fe. Y la fe no es otra cosa sino la confianza en Dios. Dios que lo puede todo. Dios que es capaz de lograr que el mar se calme. Y ese mar en la Biblia es también sinónimo de la presencia del mal. Cuando Jesús camina sobre el agua es para indicarnos que Jesús tiene el poder sobre el agua, sobre el mal, sobre el mar, es decir, sobre el mal. Que el Dios de los imposibles nos acompañe, nos bendiga, nos proteja y nos ayude a ser muy, pero muy felices. Señor Jesús, sálvanos. Señor Jesús, apacigua nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro corazón. Señor Jesús, danos la gracia de sentir cómo tú extiendes la mano, nos agarras para que no nos hundamos. Gracias, Jesús, por tantas bendiciones, por tantas gracias que a diario nos das.
Que el Señor los bendiga a todos, que el Señor los llene de mucha fe y no olviden, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y recuerden también esto, extendió la mano, nos agarró y nos dijo, hombres de poca fe. Feliz domingo para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.